Hola alumnos, buenos días a todos. Bueno, la verdad que decidí hacer un video para ayudarlos un poquito más a comprender algunos temas de la materia. Si bien hay cosas en YouTube, seguramente les iré subiendo algunos videos de YouTube donde yo entiendo que las cosas se puedan entender, se los iré subiendo. En la medida de que yo vea que lo material disponible que hay en plataformas como YouTube no están de todo acorde al nivel que estamos esperando, ir haciendo videos yo. La idea de ahora era arrancar con el nuevo tema. Antes de arrancar, les quería decir del tema anterior, por favor, los que no completaron la tarea, complétenla, ¿sí? Yo a cada uno les escribí un mensajito avisándoles. Primero los que les corregí lo que estaban bien hechos, les puse una nota y los que no, tienen un mensajito para ver qué les pasó. Con la actividad anterior, lo que tienen que hacer es responder las preguntas se puede contestar en un Word, ¿sí? Ustedes lo escriben en la compu y eso lo adjuntan a la plataforma y me lo mandan. Muchos lo hicieron de esa manera, la verdad que es bastante bien. De todas formas, en los ejercicios que siguen, trataré de que ustedes directamente utilicen las herramientas que están disponibles en la plataforma para que sea más fácil para ustedes poder responder, ¿sí? Nosotros ya vimos en el tema anterior lo que era la materia, ¿sí? Yo algo les expliqué también en clase, dijimos que era lo que ocupa un lugar en el espacio, aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿se acuerdan que ustedes me dijeron la mesa, la silla, el aire? Todo lo que nosotros podamos percibir, hay cosas que no podemos percibir, pero también forman parte de lo que es la materia, que a veces se pueden percibir, si no es con nuestros sentidos, con algún equipo químico de análisis, se puede percibir. Lo que vamos a ver ahora es lo que son los átomos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula, ¿sí? La materia en sí, si nosotros quisiéramos dividirla, por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso de agua, y ese vaso de agua lo queremos dividir en dos, ¿sí? Al agua, la mitad de agua para cada vaso, y a su vez esa mitad dividirla de nuevo en cada vaso, y así vamos a llegar a tener cada vez la materia que es el agua más chiquitita, hasta que llegue un momento de que no vamos a poder dividirla más. Esos son ejemplos viejos, ¿sí? De la ciencia. Lo que importa es saber que la materia, ¿sí? Tiene partículas que son muy pequeñitas que están dentro de ella y que forman parte de su esencia, ¿sí? En cuanto a partículas que representan todas las propiedades de la materia y son muy chiquititas que no podemos ver a simple vista. La parte más chiquita de la materia, ¿sí? La vamos a denominar átomos, ¿sí? Yo les había hecho un dibujo de este tipo la vez pasada. Este es el átomo, ¿sí? El átomo es la parte más chiquita de la materia, ¿sí? El átomo, cada especie de materia que la vamos a llamar elementos, tiene un átomo distinto, ¿sí? ¿Qué son los elementos? Por ejemplo, los elementos los vamos a encontrar todos en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? No se asusten con esto, la tabla periódica tiene un montón de elementos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, tiene oxígeno, tiene hierro, oro, helio, oxígeno. Es lo que necesitamos para respirar. Hierro es un metal que todos conocemos, al igual que el oro. El helio, fíjense, el helio es con lo que inflamos los globos para que los globos puedan flotar, ¿sí? Todos estos son elementos. Fíjense que en la tabla periódica, si alguno ya la compró, yo creo que todos lo hayan comprado, siempre están escritos, se simbolizan con una letra o dos letras, una mayúscula y una minúscula o una sola letra. Estos se llaman símbolos y cada uno de estos símbolos están escritos en la tabla periódica y corresponden a elementos y los elementos se simbolizan, ¿sí? Con un átomo. Los átomos, ¿sí? Fíjense, yo les había dicho que están compuestos por un núcleo. El núcleo tiene protones y tiene neutrones, ¿sí? Los neutrones son los que no tienen ninguna carga dentro, los que tienen carga positiva son los protones. Y alrededor, ¿sí? Orbitan electrones, ¿sí? Los electrones son los que tienen carga negativa. Resumiendo, las partículas que componen al átomo son tres. Son protones, son electrones y son neutrones. ¿Sí? Los protones tienen carga positiva, los electrones
tienen carga negativa, los neutrones no tienen carga. Los electrones son los encargados de que ocurran todas las reacciones químicas, ¿sí? A partir de las reacciones químicas, los electrones hacen las uniones entre distintos átomos, ¿sí? Cuando se unen dos átomos en una reacción química, se van a unir a partir de sus electrones. Sus electrones son los que van a formar enlaces para formar moléculas. Las moléculas son, por ejemplo, acá les dibujé la molécula de agua. ¿Sí? La molécula de agua está compuesta por dos tipos de elementos. Uno es el oxígeno y el otro es el hidrógeno. En este caso tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? O sea que la molécula de agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno. Y cada uno de esos átomos están enlazados, ¿sí?, por lo que llamamos enlaces, que no es nada más y nada menos que la función que cumplen los electrones, de unirse entre sí para formar moléculas. Entonces, esos dos conceptos son los que vamos a ver ahora. Átomos y moléculas. ¿Qué son los átomos? La parte más chiquita de la materia, ¿sí?, que conserva las propiedades de la materia. Algo de propiedades estuvimos viendo en la tarea anterior. ¿Sí? A los átomos, ¿sí?, lo vamos a llamar elementos. Son todos los que están presentes en la naturaleza. Lo podemos encontrar en la tabla periódica. En la tabla periódica los representamos a través de un símbolo, que es una letra. ¿Sí? Los átomos de esos elementos están compuestos por tres partículas: protones, neutrones y electrones. Y a su vez, cuando se unen dos o más átomos, van a formar las moléculas. ¿Sí? Quien no haya entendido, vuelve a ver el video y le voy a estar subiendo un resumen teórico escrito para que ustedes puedan leer la teoría que les acabo de explicar, y además una actividad para que realicen y que va a finalizar la semana próxima. O sea que el viernes próximo ustedes ya deberían estar entregando. Si alguno tiene problemas en cuanto al uso de la PC o alguna cuestión que le impida llevar a cabo las tareas, por favor avisen. Bueno, cuídense y nos estaremos viendo pronto.